Con su venia, presidente y diputado. Compañeras y compañeros diputados presentes el día de hoy, pueblo chiapaneco, juventudes, medios de comunicación presentes. Movilidad también es justicia social, y al hablar de trenes, estamos hablando del sureste, y al hablar también del sureste, por supuesto, hablamos del estado de Chiapas. Estamos ante un momento de gran avance en nuestro país. Elogio los resultados de nuestro movimiento por quienes representamos la lucha por la justicia social que tantos años se nos ha negado. Me encuentro aquí para celebrar y defender una reforma que marca un paso firme en la recuperación que nos pertenece a todas y todos: las vías férreas, al transporte público, el derecho de una movilidad digna. Se trata entonces de la reforma al artículo 28 de nuestra Constitución. Una reforma que nos llena de orgullo, que reafirma un principio que nosotros como Morena hemos sostenido desde siempre. El Estado debe de ser garante de los derechos del pueblo. Hoy, ese principio se traduce a una decisión valiente de retomar el control de las vías férreas y garantizar ese transporte de pasajeros que anteriormente era un privilegio y hoy es una realidad. Con esta reforma, el Estado mexicano reafirma su potestad sobre estas vías y es justicia, equidad y, por supuesto, soberanía. Con ello, el sureste también se beneficia. Es ahí donde nuestras familias, nuestros campesinos, nuestros pueblos originarios podrán mantenerse y podrán moverse de manera segura, rápida y accesible. Nuestro Ejecutivo Federal tendrá la facultad de otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones particulares, siempre con un enfoque de servicio público, eficiencia y desarrollo nacional, porque en Morena creemos en la capacidad que tiene el Estado para gestionar con justicia y eficacia los recursos y servicios estratégicos. Y he de decir que también sabemos reconocer la participación de nuestros medios privados, siempre y cuando sean transparentes y regulados y pensados para el bienestar de nuestra gente. Esta reforma es, en esencia, una defensa al interés colectivo frente a los intereses privados, una defensa de lo público, de lo que es de todas y todos, y por encima de los monopolios y las concesiones injustas del pasado. Compañeras y compañeros, con esta reforma no solamente estamos recuperando las vías férreas, estamos recuperando la soberanía de nuestro pueblo mexicano sobre el territorio, su movilidad, sus derechos. Estamos garantizando que el tren vuelva a ser un símbolo de progreso. Ahora, un progreso para todos, todos, todas y todes. Desde Chiapas, como su representante, celebro esta disposición legislativa y, por supuesto, Morena hace lo propio. Que viva la nueva era de la Cuarta Transformación y que viva, por supuesto, el pueblo de Chiapas. Muchísimas gracias y enhorabuena. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias.